Hoy hemos sorteado 11.250 beneficiarios de ambos programas, no importa de cuál sea, pero hemos sorteado 11.250 beneficiarios que corresponde el cupo. Nosotros de los 15.000 había 2.500 que iban por cofinanciamiento especial, bien, y había 12.500 que iban por el cofinanciamiento habitual, que iban por sorteo. Y de eso le sacamos el 5% para las personas con discapacidad y para los sectores de mayor vulnerabilidad, por eso se sortearon 11.250 beneficiarios. El 1 de noviembre ya van a poder comenzar sus prácticas, así que es importante que mañana vayan a la página web, se notifiquen allí de que son beneficiarios, tomen contacto con la empresa en la cual han salido beneficiarios, porque hay muchos jóvenes que han presentado en varias empresas, así que tomen contacto con la empresa que han salido beneficiarios y que presenten la planilla de horarios, se ponen de acuerdo con qué horario van a cumplir y presentan la planilla de horario, porque eso es lo que los va a habilitar para poder cobrar, que es algo no menor, por supuesto. ¿Cuál es el monto que van a cobrar? Los que tienen PPP, 4.500, y aquellos que, además de hacer esta práctica laboral, hacen el esfuerzo de continuar capacitándose, de estar en el sistema educativo, van a cobrar 5.200 pesos, porque claramente nosotros le damos una asignación de estímulos mayor para aquellos que se esfuerzan en hacer ambas cosas. Esta es la edición número 15 y ya han pasado más de 160.000 jóvenes. Ahora se le van a sumar otros 15.000 que vienen a realmente a darle esta oportunidad a aquellos jóvenes que no han tenido la experiencia y que cuando van a buscar empleo le piden que sean jóvenes y que tengan experiencia. Este programa viene a cubrir eso, viene a permitirles tener esa primera experiencia laboral para que a partir de allí sea un camino de ida y puedan insertarse en el mercado del trabajo. ¿Qué porcentaje queda de estos jóvenes que ingresan al PPP trabajando en las empresas? Ha variado mucho, porque eso varía de acuerdo año a año, de acuerdo a cada una de las ediciones. Nosotros claramente de este año todavía no la tenemos, pero siempre en todas las ediciones ha superado el 40%.